Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública, en donde hoy estaremos viendo una presentación bastante interesante sobre consideraciones éticas en estudios con uso de tecnologías de información y comunicación y la inteligencia artificial. Y este tema es muy interesante porque en la era digital, con el avance de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial, pues han transformado profundamente la manera en que recopilamos, analizamos y utilizamos la información. Y estas tecnologías ofrecen oportunidades precedentes para mejorar la eficiencia, precisión y alcance de los estudios científicos, pero también plantean desafíos éticos. Significativos que deben ser abordados de una manera rigurosa y responsable. Y por eso es que tenemos a dos grandes ponentes que me permitiré leer sus cápsulas biográficas para después dar paso a su presentación. Tenemos con nosotros a la maestra Zafiro del Carmen Andrade Romo. Eh, ella es doctorante en Ciencias Sociales y del Comportamiento en Salud en la eh, Dalla Lana School of Public Health de la Universidad de Toronto, Canadá. También es graduada de la Maestría en Sistemas de Salud por la Escuela de Salud Pública de México y es médica por la Universidad de Guadalajara. Tiene 14 años de experiencia en salud de personas de la diversidad sexual y de género y sus temas de investigación incluyen salud y bienestar mental de la población. Eh, lésbico gay y también migración, salud reproductiva de mujeres, VIH, Art Research y métodos mixtos. La maestra Zafiro es feminista y actualmente es investigadora principal del proyecto DER, que es Resistir, Resistir, Existir, Autonomía y Bienestar Mental de las Mujeres eh, LGBTQ+, en México. Es financiado por el Lesbian Health Muchas gracias, maestra Zafiro. Bienvenido. Y bueno, también eh, voy a leer rápidamente la cápsula de la doctora Laura Chavira. Ella es médica por la Universidad de Guadalajara, es graduada por la maestría en sistemas de salud, también por la Escuela de Salud Pública de México, y eh, también tiene una maestría en administración de empresas por la Universidad de Toronto. Es investigadora y consultora para empresas de salud, eh, enfocándose en el uso de innovaciones y tecnologías para mejorar el bienestar de las personas. Actualmente es consultora por, para el Davos Alzheimer Collaborative en Estados Unidos. Muchísimas gracias a las dos y bienvenidas. Por favor, adelante con su presentación. Perfecto. Bien. Eh, bueno, esperamos que ya nos puedan, nos puedan ver y escuchar. Sí, sí eh, entonces, perfecto. Y también estamos, solo para continuar, estamos compartiendo la pantalla correcta. La... No las sí. notas. ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. perfecto. Muy bien, bueno, pues eh, muchas gracias y mucho gusto. Eh, primero que nada, queremos pues agradecer esta invitación por parte de, de la doctora Angélica Ángeles y la maestra Rosy Domínguez, que pues eh, nos conocemos ya de hace muchos, muchos años. Y eh, también comentar que esta es una ponencia que usualmente también adaptamos a la clase eh, de las eh, de la clase de ética en las maestrías ahí en el en la escuela de salud pública y eh, bueno para para empezar con con la presentación eh, nos gustaría algo muy importante es eh, después del tiempo que llevamos acá ya en Canadá que tenemos Casi cinco años. Algo muy importante aquí es eh, hacer un reconocimiento de la tierra donde estamos, como parte de, de la reconciliación que hay aquí con los pueblos indígenas de la región. Y, y es muy importante decirles que, pues, estamos en una región que por miles de años ha sido la tierra de, de los Mississaugas, of the New Credit First Nation, Anishinaabe, Wendat, Huron y Hodonosoni. Y este lugar es todavía. Eh, el hogar de muchas personas indígenas de lo que acá le llaman Turtle Island o Isla Tortuga y es muy importante también eh, reconocer a personas indígenas de esta región que también han contribuido en nuestra manera de pensar estos años incluyendo Kansi Limitido, Luana Shirt Wendy Phillips, uh, Robin Stonefish King y Angela Mashford Pringle y personas también dos espíritus como Thunderwater y Blue Waters um, y, y bueno para continuar algo muy importante eh, que queremos compartir es que nosotras creemos que la investigación eh, es un proceso intensamente político y nada viene desde un lugar apolítico como también lo mencionan investigadores como kirkham y anderson y es importante compartir con ustedes un poquito de la reflexión que hemos hecho al respecto para que sepan pues quién está dando esta plática eh, en mi caso, bueno, yo soy Zafiro Andrade, soy una mujer mexicana, tapatía, eh, me identifico como una mujer que es parte de la diversidad sexual, soy médica, como ya nos presentaba la doctora Saavedra, eh, y bueno, actualmente estoy por terminar mi doctorado en ciencias sociales y del comportamiento y salud, eh, soy de Tezclara, clase media, y esto también ha dado ciertas ventajas tanto en México como en otras partes del mundo. Y también vengo de una familia de médicas y médicos y esto ha moldeado mi manera de ver la vida. Eh, y bueno, eh, me oriento desde paradigmas feministas latinoamericanos transformativos y reconozco que hay múltiples realidades. Y en relación al tema de hoy, pues eh, yo nací con algunos sistemas de información como lo es el teléfono en casa y aprendí a utilizar computadoras y el Internet entre los 11 y 13 años y soy de una generación que aún tiene sus reservas en el uso de algunas tics, pero que al mismo tiempo muestra una mayor comunicación, eh, bueno, que nuestra mayor comunicación con muchas personas a nuestro alrededor es a través de ellas, y nada más me gustaría agregar para las personas que no pueden verme eh, y tienen alguna discapacidad visual, ahorita eh, traigo una eh, blusa roja, tenemos atrás de nosotros edificios, eh, y bueno, estoy aquí también con la doctora Laura Guadalupe Chavira Razo en el mismo espacio y vamos a continuar con su presentación. Pues mucho gusto. Eh, de manera breve también soy mexicana eh, y me enfoco mucho en, en temas de innovación, de uso de tecnologías eh, para en general en el área de la salud y desde un punto de vista crítico este. Y pues mucho gusto, ya estoy como que eh, emocionada de empezar, entonces eh, voy a ir a la siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a dividir esta plática en tres. La primera parte de la agenda es enfocar a la doctora Laura en inteligencia artificial e implicaciones éticas en la investigación. La segunda parte me voy a enfocar en tres estudios yo de uso de TICs y algunas consideraciones éticas y al final dejaremos eh, 10-15 minutos para preguntas del público. Perfecto. Bueno, pues para empezar con el primer tema de inteligencia artificial y, sus y las implicaciones éticas en la investigación, me gustaría eh, compartir una definición. Hay muchas definiciones, pero una simple es... Eh, que vamos a usar el día de hoy es que la inteligencia artificial es eh, la creación de sistemas informáticos que son capaces de realizar tareas, tareas que usualmente requieren la inteligencia humana, por ejemplo, comprender el lenguaje, reconocer patrones o resolver problemas o incluso tomar decisiones. Entonces, en esta definición, eh, algo, algunos aspectos que mencioné fueron eh, tomar decisiones, recono reconocer patrones, etc. Esta es una gráfica que muestra a lo largo de los últimos 26 años el progreso de la inteligencia artificial en diferentes áreas, eh, digamos áreas eh, como por ejemplo comprensión de lectura, reconocimiento de imágenes, eh, comprensión del idioma. Y lo que vemos aquí es que en los últimos, digamos, 10 años o un poquito más, eh, hay tres áreas en las que el uso de inteligencia artificial, este, bueno, las, el desempeño de algunos algoritmos de inteligencia artificial ha sobrepasado el desempeño humano, que es la línea que aparece en el cero. Eh, y esto es muy importante porque de todas las áreas las que han des, eh, digamos sobrepasado el estándar humano es capacidad de leer de reconocer imágenes y entender el idioma y esto es muy importante porque en los últimos dos años se ha visto una como expansión del uso de inteligencia artificial por no solamente por compañías por eh, a instituciones académicas sino por el público en general. Ahora, este, casi cualquier persona con un correo electrónico, sin un correo electrónico, con acceso a internet, puede a hacer uso de herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT o Gemini AI, muchas y muchas muchas otras eh, herramientas. Y estas tres áreas son las, las áreas que más se están utilizando ahorita también en la investigación y por la gente, eh, que es eh, el uso de, de texto, imágenes y comprensión del idioma. Y bueno, en esta otra gráfica me must, eh, vemos un indicador del crecimiento de la inteligencia artificial a, a lo largo de los años y vemos que en los últimos cuatro o cinco años ha sido como que ha crecido de manera impresionante. O sea, de, de 2010 a la fecha casi se duplica el, el número de artículos científicos eh, publicados sobre el tema, lo cual es muy bueno porque, como decía la doctora Saavedra, es una herramienta que, nos, que tiene muchísimos usos, que vamos a ver en un ratito más, pero a la vez, si vemos en este otro reporte anual, el el número de incidencias y controversias a nivel mundial por usar Inteligencia artificial desde 2019 también se ha disparado y en este en estas incidencias o controversias pues vemos como videos falsos eh, o ahorita vamos a ver otro ejemplo como son eh, uso de Inteligencia artificial para hacer eh, artículos científicos ¿no? como ya cuestiones eh, no, no éticas. Pero este el punto de mostrarles este crecimiento en la Inteligencia artificial y este crecimiento en el incidente de controversias no es para, para estigmatizar el uso de la Inteligencia artificial, sino es para señalar el trabajo que nos queda por hacer, como las brechas que quedan. y una de esas brechas, yo diría que la brecha más grande que queda, Ahorita en el, en el desarrollo de la inteligencia artificial son los marcos éticos y las regulaciones para el uso de la inteligencia artificial. Y no solamente en la investigación, sino en muchas otras áreas de la salud. Si vemos esta, esta línea que va hacia arriba a la derecha, es eh, la, in, el desarrollo de la inteligencia artificial, que ha sido como casi exponencial no en, los, eh, pues en las últimas décadas. Y el desarrollo de los marcos éticos y regulaciones, pues no ha ido a la par. ¿no? Entonces, lo que falta para cerrar esa brecha es en gran parte el uso de cosas que ya están escritas, de, de cosas que ya están establecidas como son los principios éticos. ¿no? A pesar de que tenemos ahora muchísima tecnología, eh, tecnología muy compleja. Cuando nos ponemos los lentes de la ética eh, y los principios que ya se han establecido desde hace mucho tiempo, podemos resolver algunos dilemas que se presentan al usar la inteligencia artificial en la investigación. Y como muestra de estas brechas en, en el desarrollo de la inteligencia artificial en términos de guías éticas y regulaciones, pues vemos que hasta enero de este año, por ejemplo, la OMS publicó este, las guías para el uso de, de modelos multimodales largos, que son básicamente modelos que trabajan con y pueden crear imágenes y texto. Y, pero esto fue hasta enero de este año. Y abajo vemos, por ejemplo, uno de los marcos más completos, marcos regulatorios más completos hasta el momento sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, este, que no solamente crearon un marco legal, sino también una oficina para que se encargue de implementar este marco legal, pero esto no es lo común alrededor del mundo. Y este, por ejemplo, esta publicación de la Unión Europea fue de mayo de este año. O sea, son cosas muy recientes y es lo que vamos a seguir viendo. Los, las regulaciones, los marcos éticos no son algo que ya se hizo o que se va a hacer uno y vamos a seguir solo ese, sino que estamos en un proceso de constante iteración, cambio este, y de múltiples propuestas de, de estos marcos. Y un ejemplo de lo que les comentaba del de uso de inteligencia artificial y la brecha entre los marcos éticos es eh, este, al, hasta arriba vemos un ejemplo de una revista de de opinión pública en la que hacen un, un, un análisis de cómo el uso de estas herramientas de Inteligencia artificial se han estado infiltrando en, el, en el, la escritura de artículos científicos y no y re, resalta este artículo la falta de lineamientos en las revistas eh, para los y las autores que usan eh, inteligencia artificial, ya sea para escribir el artículo, para analizar los datos o para o algunas otras cosas crear imágenes, por ejemplo y el abajo, lo que está marcado en amarillo es un ejemplo de estos autores o autoras, publicaron este artículo en una revista de alto impacto y al parecer usaron un chat GPT para eh, para no sé si revisar el texto o para escribir los resultados entonces se les olvidó borrar la parte que escribe ChatGPT que dice, ah, este es un modelo que no predice que no puede hacer análisis, etc. Entonces eh, aquí el debate es, bueno ¿está bien usarlo? ¿no está bien usar eh, ChatGPT para revisar el texto o para escribir? ¿cuándo sí está bien? ¿cuándo no está bien? Y no solo ChatGPT sino otras herramientas este otras herramientas de inteligencia artificial y aquí lo que vemos en esta tabla es un estudio que hicieron investigadores e investigadoras para ver en cien, del, dentro de las, eh, de las editoriales de, de artículos científicos en el mundo, las 100 principales editoriales y las 100 revistas con más alto impacto y las principales revistas en medicina, qué regulaciones tenían o qué políticas tenían. Y como vemos aquí en estos dos cuadritos amarillos, lo los principales temas que sí están abordados por estas revistas son sobre es pro la prohibición del uso de inteligencia artificial como un autor o sea incluir use eh, como poner como autor ChatGPT o Gemini AI y la otra es en la que sí o la otra área que sí se menciona y que hay mucho consenso es hacer explícito cuando se usan herramientas de inteligencia artificial por ejemplo he visto artículos que dicen usamos Gemini AI para revisar nuestro texto usamos Grammarly para revisar que estuviera bien escrito en inglés por ejemplo esto lo es como parte de las buenas prácticas que estas revistas eh, proponen pero eh, hay otras áreas por ejemplo esta área eh, que son es como muy digamos le falta mucho desarrollo y falta mucho por escribir dentro de las revistas guías sobre cómo usar de manera ética eh, inteligencia artificial en todas las fases del estudio, no solamente a la hora de la publicación, sino también a la hora de la recolección de datos, a la hora de, del análisis de datos, etc. Entonces, lo que vemos aquí es una foto incompleta y que es normal por el por la edad tan temprana, digamos, del uso de inteligencia artificial en la investigación. Pero esto es para decirles que no es una excusa, el hecho de que no haya guías éticas para el uso de inteligencia artificial en la investigación no es una excusa para decir, ah, bueno, lo que no está prohibido está permitido y yo puedo hacer todo. Eh, no, es una invitación para volver a los principios éticos de, de la investigación, de justicia, beneficencia respeto por las personas y con esos lentes analizar lo, todos los pasos del proceso de la investigación. Y bueno, este, este, este como que diagrama de flujo, lo puse aquí para darles una visión simplificada del desarrollo de productos que usan inteligencia artificial y cómo estos pasos se relacionan con el proceso de la investigación. Son básicamente tres pasos. Uno, el desarrollo de algoritmos. Dos, desarrollo del producto, que es básicamente lo que vemos como usuarios, usuarias. Eh, y tres, el uso del producto, los usos que se le dan a estos productos. Todos los usos que ven ahí son usos actuales, no son usos posibles. Eh, por ejemplo, descubrimiento de medicamentos. Ya hay muchas compañías que hacen eso, como Benchai aquí en Toronto, desarrollo de ensayos clínicos, farmacovigilancia. Y una muy común, no solamente en el área comercial, sino también en la investigación, es la síntesis y generación de texto, imágenes e incluso audio. Eh, algo importante para resaltar es que... So, algunos de estos productos que se usan en la investigación que ya están incorporando inteligencia artificial son estos softwares de análisis cualitativo, como NVivo o MaxQDA, por ejemplo, que es un software que he usado recientemente y que tiene opciones de sintetizar cant cantidades largas de texto eh, usando inteligencia artificial. Entonces, aquí mi, lo que me gustaría resaltar es. ¿Cómo se conecta este, este caminito con la investigación? Bueno, en la investigación lo que pasa es que también se, puede, se desarrollan algoritmos cuando no necesariamente cuando vamos a usar un producto es cuando usamos inteligencia artificial, sino también a la hora de hacer investigación y análisis, también se desarrollan algoritmos, eh, pero en lugar de usarlos con fines comerciales, se usan para uh, hacer inferencias, para hacer predicciones, para hacer conclusiones para dar recomendaciones y para orientar la toma de decisiones. Entonces, lo que vemos en verde arriba a la izquierda es básicamente los pasos que se conectan con la investigación, los pasos de este caminito comercial que se conectan con la investigación, que es básicamente cuando se define eh, el caso o el problema que se va a solucionar, cuando se identifica la fuente de datos que se va a usar para entrenar a los algoritmos cuando se construyen los algoritmos, eh, etcétera. Entonces este permítame un poquito. Bueno, estos pasos en amarillo que ven ustedes son como los más relevantes en cuanto a la investigación, como donde tenemos que tener como unos una visión crítica. Por ejemplo, esta es la mejor fuente de datos. Eh qué sesgos tiene esta fuente de datos, porque voy a usarla para predecir o para dar recomendaciones y lo que salga de este algoritmo no necesariamente todo es verdad o todo es replicable, ¿no? Y preguntarse, mi algoritmo está replicando sesgos, está replicando inequidades sociales o, o sesgos o, o prejuicios sociales, por ejemplo. Eh, y, y ahorita vamos a abordar un poquito más en recomendaciones de preguntas para hacerse durante el proceso de la investigación. Aquí. Entonces, ahorita les estoy dando como que una visión muy general. Obviamente que este tema es muy, muy amplio. Eh, hay mucho que abordar, pero mi objetivo es como que darles una visión general de dónde estamos en este proceso de establecer lineamientos éticos en el uso de inteligencia artificial en la investigación. Eh, y hacia dónde ir, ¿no? Hacia dónde ir. Y estas son unas recomendaciones. Son es eh, un marco en el que estoy trabajando que tiene tres pasos principales. Como para cualquier persona que se dedique a cuestiones de investigación en el área de salud, el primer paso es la curiosidad. Alejarse de la estigmatización de la inteligencia artificial o pensar que es magia. Eh, no es magia, no es algo malvado, es solamente una herramienta, una herramienta muy útil y poderosa y los efectos de usarla van a depender de cómo la utilicemos. Entonces, aquí la invitación es usar herramientas de inteligencia artificial, buscar un problema para resolver, por ejemplo, eh, revisar un texto o sintetizar algo y esto con el objetivo de entender las fortalezas y limitaciones de las herramientas que haya fuera de inteligencia artificial. El segundo paso es muy importante tener una visión crítica. Y es muy importante decirles que estos pasos no son separados, son juntos. Eh, una visión crítica, por ejemplo, revisar en nuestro proceso de la investigación y cuando estamos usando estas herramientas de inteligencia artificial, qué tanto estamos replicando sesgos. Eh, sesgos dañinos para alguna población en particular, qué tanto estamos replicando inequidades. la revisar la veracidad de la información, porque si les ha tocado usar alguna de estas herramientas de síntesis de texto, en algunos momentos es como que alucina, o sea, da información que pareciera veraz, pero no lo es, no está basada en ningún como en ninguna fuente en particular. La otra parte de la visión crítica es evitar el plagio, ser muy conscientes en cómo se cita la información que viene de ahí, cómo se usa. Se usa como guía, se usa como una, una manera de llegar a, a algún artículo científico, de conocer un tema de manera general, porque, eh, por ejemplo, si usan chat GPT, ahí no, no hay opción de que les muestre de dónde viene esa información. ¿no? Eh, Gemini AI algunas veces lo muestra, pero algunas veces, como les digo, alucina, como que muestra fuentes que ni siquiera existen. Entonces, este paso requiere de mucha intencionalidad y de nuestras habilidades y conocimiento que hemos ganado eh, durante nuestra formación académica. Y lo segundo es, lo último es, siempre estar muy conscientes de la privacidad, confidencialidad de la información y del anonimato. En algún escenario puede que a alguien se le haga muy fácil, ok. Aquí pongo estas tres entrevistas en ChatGPT y le pido que me dé un resumen y que me dé los principales eh, hallazgos. Bueno, hay que estar conscientes que a la hora de poner esa información ahí, ya no es confidencial. Puede que ya no sea. Y más porque las políticas de privacidad cambian casi cada día de estas plataformas. Este, entonces, es, es cuestión de de verdad hacernos estas preguntas y estar reflexionando constantemente porque tenemos mucha responsabilidad cuando estamos tratando con información de otras personas, información que puede causar un beneficio o un gran daño. Y el paso número tres es la acción, es <coughs> seguir con prácticas de transparencia y reproducibilidad en la información, seguir los principios éticos de justicia, de autonomía, de respeto a las personas de beneficencia, constante diálogo con nuestros compañeros, compañeras, con nuestros comités de ética e investigación, y si somos comités de ética o de investigación, dialogar, usar, usar estas herramientas, tener esta visión crítica y escribir lineamientos que permitan usarlas de manera, eh, de manera más segura para la población que servimos, para nuestras instituciones, para nosotras, nosotras como investigadores, investigadoras, eh, y y esto, establecer ciclos, ciclos de mejora, ciclos de, de, de diálogo y comunicación, porque esto, como le decía, eso, esas tecnologías van avanzando mucho, también los lineamientos tienen que ir avanzando mucho. Entonces, eh, ya rapidísimamente, no, no voy a ir sobre todas estas preguntas, pero son preguntas que pueden guiarles en a la hora de usar eh, estas herramientas en sus procesos de investigación preguntarse a quién estamos dejando fuera qué prejuicio sociales estamos replicando cuáles son las limitaciones de los datos donde se generó eh, estos algoritmos o donde fue entrenado este algoritmo y las limitaciones de los softwares que estamos utilizando para sintetizar no solo datos cualitativos sino cuantitativos también y bueno con esto concluyo mi parte y voy a pasar la palabra a eh, la maestra Zafiro Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco más eh, de algunos ejemplos de estudios, eh, estudios que hemos llevado a cabo y que es también otro que está en, en proceso, eh, que usan tecnologías de información y comunicación eh, y algunas consideraciones éticas al respecto. Entonces, bueno, esto de, de las TICs hace referencia a todas las herramientas y equipos que intervienen en una sociedad y una economía moderna de la información. Y eh, pues se utilizan para comunicarse, interactuar, eh, almacenar y procesar datos, crear nuevos productos o servicios. Eh, y bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Desde eh, los teléfonos inteligentes que pueden considerarse una tecnología de información, el Internet como tal, eh, hasta plataformas de comunicación como lo es WhatsApp, Facebook y muchas otras con las que creo que la mayoría de nosotros pues tenemos contacto a veces diario y... Varias horas al día. Entonces, bueno, voy a hablar de, de tres estudios de manera eh, general. Eh, dos de los estudios fueron llevados a cabo del 2014 al 2020, cuando estábamos eh, la doctora Laura y yo en, en el instituto trabajando con el maestro Sergio Bautista. Eh, el primero fue un proyecto de 2014 a 2015 y el segundo de 2015 a 2020. Ya les Platicaré ahorita más detalles de cada uno. Y el tercer estudio eh, es mi proyecto de, de investigación de doctorado que todavía está en proceso. Eh, y bueno, creo que también es, es muy importante porque es un proyecto que empieza y, y se desarrolla durante el COVID-19. Eh, Entonces eso también trae varios cambios. Entonces, bueno, el primer estudio... Eh, eh, el ¿Por qué llevar a cabo este estudio? Bueno, la en México la prevalencia de VIH en hombres eh, es de 0.24%, mientras que en hombres de la diversidad sexual esta prevalencia se ha estimado hasta en 17%. Y bueno, en la Ciudad de México hasta 20% de los hombres de la diversidad sexual viven con VIH. Este también fue un estudio también llevado a cabo por el maestro Sergio Bautista. Y bueno, esto también llevó a darse cuenta de algunas cosas, como que... A pesar de la disponibilidad de servicios de prevención y tratamiento para el VIH eh, y que son gratuitos, la demanda de estos servicios sigue siendo muy baja y solamente un tercio de la población que vive con VIH conoce su estatus. Entonces, eh, también aparte de vivir con VIH, inician tratamiento de manera tardía y eh, bueno, esto llevó también a pensar en este estudio de cómo incentivar. Eh, a esta población para que se aprendiera acerca del VIH, SIDA e ITS y también hacerse la prueba. Algo que también se vio en otro estudio que hicieron también de ahí del instituto fue que la mayor parte de esta población son de clase media, eh, con una educación más alta que la población en general y algo muy importante es que usan aplicaciones en línea para comunicarse con sus redes sociales o conseguir pareja. Esto, eh, nada más para recordar, estamos hablando de hace casi 10 eh, sí. años. Entonces, eh, esto estaba guiando ese estudio en ese momento. Y bueno, eh, hubo tres fases del estudio. Eh, utilizamos una aproximación de métodos mixtos. Eh, la primera fase fue cualitativa. Llevamos a cabo seis grupos vocales eh, en la Ciudad de México con 39 participantes en la población objetivo. Eh, llevamos, porque tanto la doctora Laura como yo llevamos a cabo esos grupos desde noviembre del 2014 a enero del 2015. La segunda fase, que es la en la que me voy a enfocar el día de hoy un poco más, fue la fase del pilotaje y recolección cuantitativa de datos. Y la tercera fase, de la cual no voy a hablar hoy, pero pueden eh, buscar el artículo que ya está publicado, eh, también incluye la fase eh, que fue una evaluación cualitativa y cuantitativa de, de la intervención. Entonces, bueno, eh, hubo varias consideraciones éticas que nos fuimos haciendo en cada, en cada uno de los pasos que íbamos dando en esta segunda fase. Eh, esta segunda fase, como les comentaba, era ya el pilotaje como tal de la intervención. Y entonces, una cosa importante pues era invitar a, cómo invitamos a participar eh, a, a esta población, eh, tomando en cuenta algunos principios, tanto de respeto a los participantes, confidencialidad, porque bueno, sabemos que... Todavía en México sigue habiendo una discriminación muy grande tanto a personas de la diversidad sexual y de género como a personas que viven con VIH. Eh, y bueno, tomamos varios pasos para esto. Eh, trabajamos con, con una organización de la sociedad civil que tenía personal capacitado y sensibilizado para estar invitando participantes eh, en, en su clínica donde atienden eh, a esta población. También había otro estudio que se había llevado anteriormente. Eh, en donde los participantes habían dejado sus datos en caso de que quisieran ser contactados y también eh, los participantes que ya ingresaban a nuestro estudio podían invitar a, a amigos. Y otra parte muy importante de cuando estamos eh, trabajando con, con estas tecnologías de la información, pues es la parte del consentimiento informado y cómo asegurarnos de la participación voluntaria. Eh, en este sentido, pues a veces vemos que eh, realmente hay plataformas en las cuales los consentimientos informados son muy poco amigables. Eh, en ese sentido, por ejemplo, nada más rápidamente, ¿cuántos de nosotras y nosotros hemos leído los términos a los que aceptamos en Facebook o Instagram o todas estas plataformas a detalle y lo que estamos eh, autorizando en cuanto a nuestros datos? Eh, porque bueno, muchas veces son consentimientos de letras muy chiquitas, muy largos y muy poco amigables para las personas. Entonces, eh, algo que nos estábamos asegurando en el estudio era pues, un formato muy amigable para leer, eh, resaltando los aspectos clave en, en, por ejemplo, en otro color o en negritas. Eh, también teníamos pues, toda esta parte de que debe de incluir un consentimiento, que pues teléfonos, correos, contactos para aclarar dudas, eh, el participante recibía el consentimiento a su correo. Entonces, eh, pues hay, hay cosas que hace 10 años tal vez no se podían hacer en ciertas plataformas, pero cada vez se pueden hacer de mejor manera en los, en los estudios actualmente y asegurarnos de que sean formatos más amigables para que los participantes realmente eh, puedan entender a todo lo que se están comprometiendo, pero también pues los beneficios o los riesgos a los que va, eh, los que pueden suceder durante el estudio. Y bueno, eh, entonces básicamente de manera muy general, los participantes que entraban al estudio se dividían en dos brazos. En el primer brazo accedían a una plataforma, eh, ganaban puntos por hacer actividades, eh, por ir a, a, por un sex kit que lo voy a explicar un poquito más adelante. Eh, medallas, eh, había competencia, pero únicamente eran puntos y no había ningún incentivo material. Y eh, usando esta, esta teoría de gamificación, en el, en el segundo brazo estaban las mismas actividades, pero también incluíamos algunas cosas en especie. La persona que ganaba el primer lugar ganaba un iPad y el segundo y tercer lugar algunas tarjetas de regalo. Y bueno, esta era la plataforma a la cual podían tener acceso los participantes eh, de manera muy general. Eh, podían ingresar y, y ver su ranking, o sea, en qué puntaje estaban comparado con otras personas que también estaban usando la plataforma. Eh, podían acceder a un juego que era un juego eh, virtual en el cual... Eh, interactuaban no con otros participantes pero sí como con avatares que estaban programados previamente eh, y tener como una plática la cual hablaré un poquito más adelante ganaban medallas como dije por hacer ciertas acciones y también puntos entonces bueno todas estas componentes claro que nos llevaron a pensar eh, algunas cuestiones éticas muy importantes eh, entre ellas pues primero que nada eh, estamos hablando de una población como ya decíamos que eh, pues puede, el hecho de que hablen o se otras personas sepan de su orientación sexual eh, o también estatus serológico puede llevar a discriminación. entonces también algo muy importante era la parte de confidencialidad dentro de la plataforma. Entonces era como cómo nos aseguramos de esto en términos de que eh, muchas veces las personas usamos nuestro mismo nombre de usuario en diferentes plataformas. Entonces constantemente como equipo de investigación estábamos monitoreando que no fuera, por ejemplo, el correo electrónico de una persona o que no fuera un nombre con apellidos eh, y les, les recomendábamos eso también en el consentimiento informado. Eh, también esta cuestión de ganar medallas eh, por ejemplo cómo balanceábamos estos elementos de competencia y también la confidencialidad de los participantes eh, al principio habíamos pensado que tal vez el medallero fuera público y los otros participantes pues pudieran ver quién iba ganando más medallas y esto tal vez incentivaba a que las personas quisieran hacer ciertas acciones pero al mismo tiempo, pues eh, como ya decimos, es una población en la cual todavía existen varios estigmas hacia ciertas acciones. Por ejemplo, eh, el hecho de que alguien vaya y se haga la prueba de VIH o sífilis, tal vez alguien lo pueda tomar como, eh, pues ya, como diciendo, esta persona tiene esta infección de transmisión sexual, eh, lo cual podría causarle más... Eh, pues más daño al participante que la parte de beneficencia, entonces nos decidimos porque fuera un medallero eh, privado y solamente la persona tuviera acceso al mismo. Eh, ¿Cómo evitábamos también la parte de coerción? Porque, bueno, obviamente, eh, como decíamos, en el segundo brazo la persona que ganaba ganaba un iPad o podía ganar tarjetas de regalo. Eh, ¿Y cómo evitábamos que la persona se fuera a hacer... Una prueba, pues nada más para ganar los puntos, pero no realmente por quererse hacer la prueba. Eh, y al mismo tiempo, cómo recompensar que la persona se lo hiciera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, como equipo teníamos que estarlas pensando, como equipo de investigación, pero también las llevábamos a preguntar con el comité de investigación ahí del instituto, el comité de ética, eh, porque obviamente muchas cosas no teníamos respuesta. Y estábamos trabajando con cosas muy novedosas que en ese momento pues no había muchas cosas publicadas al respecto eh, en términos de, de estas tecnologías de información, del uso de, de plataformas, de puntos eh, en relación a cuestiones de salud. Y pues pensamos en esto de darles un pase para que las personas pudieran recoger este, este kit que incluía condones, lubricante, eh, algunas otras cosas en términos de salud, eh, si la persona eh, recogía el kit tenía varios puntos, si decidía hacerse las pruebas recibía puntos adicionales, pero no, nada más eso, también tenía otras maneras de ganar puntos en la plataforma, por si no quisiera hacerse las pruebas o ir por el kit, pues tenía otras maneras y de esta manera pues no estábamos forzando a que la persona tomara nada más ciertas acciones, nada más por recibir puntos. Otra cosa era cómo lograr un equilibrio entre esto que era como este juego sexual, eh, que queríamos que fuera algo apegado a la realidad, pero también un aprendizaje acerca de la prevención de VIH e ITS. Eh, teníamos que hacer varias preguntas, porque, bueno, eh, cuando hicimos la primera fase del estudio, en, la, en los grupos vocales, pues los participantes, eh, al momento de explorar con ellos, eh, ¿De qué manera podría ser esto interesante, interactivo? Pues también mencionaban algunos eh, incorporar algún tipo de sustancias, eh, algún tipo de drogas, o qué pasa con ciertos eh, tipos de actos sexuales incluimos. Esto era, repito, con, un, con una computadora programada, no estaban interactuando con otros participantes, pero de, de aún así, o sea, había, había una manera de que nosotros pensáramos, bueno. Al estarles proporcionando esta información a una persona que no sabe de cierto tipo de actos que pueden ser de riesgo, estamos contribuyendo al daño de esta persona o, eh, por ejemplo, al, al hablar de cierto tipo de sustancias puede también llevar a que la persona use ciertas sustancias que antes no había considerado. Entonces, bueno. Eh, lo que decidimos fue no poner este tipo de situaciones como que los participantes pudieran elegir ese tipo de, de acciones, sino que incluimos en una barra información sobre los riesgos y efectos asociados al uso de sustancias o al, uso de, o al, al, al llevar a cabo ciertos actos sexuales. Eh, teníamos también una barra que mostraba cómo conjuntar. Por un lado, una barra de placer, una barra de salud. Y entonces, eh, al final del encuentro, eh, se mostraba una breve retroalimentación de los actos sexuales que habían seleccionado durante el juego y cómo hacerlos más seguros. Y bueno, también hubo otras situaciones que nos teníamos que preguntar en términos de, bueno, los participantes de los grupos focales también nos decían que algo interesante sería pues poder interactuar con otros participantes, un foro de discusión pero también eh, pues parte del primer de la primera fase fue entender a nuestra población y entender que pues muchos de estas personas eh, utilizan cierto tipo de plataformas para ligar y para buscar parejas sexuales y como ya sabíamos que pues estos participantes per eh, pertenecían a un grupo de población con una alta prevalencia de VIH, y muchos desconocen su estatus serológico, pues decidimos no incluir este elemento en la plataforma porque, bueno, no era uno de nuestros objetivos del estudio. Eh, y, bueno, al final también una de la retroalimentación que tuvimos fue que les hubiera gustado este elemento, pero pues también fue una decisión que se tuvo que tomar eh, tomando en cuenta el principio de beneficencia. Eh, y, bueno, conforme van pasando el estudio, nos vamos dando cuenta que también hay consideraciones éticas muy inesperadas y que no necesariamente siempre vamos a saber cómo reaccionar en ese momento en ese instante o va a estar todo escrito ya en el protocolo eh, porque hay cosas que también con esto de las tecnologías de la información pues hay muchas cosas que, que no podemos predecir nosotros teníamos el servidor de este de esta plataforma en el reino unido era una plataforma que también le, le daba eh, bueno, que también Game of Thrones, por ejemplo, estaba involucrada en, en, lo que, en esta plataforma. Eh, era una plataforma muy grande y aún así lo que pasó fue que nuestros participantes estuvieron jugando tanto, los que querían ganar el premio del iPad, que básicamente eh, paralizaron o fundieron el servidor y ya no pudimos seguir eh, con esta intervención. Eh, pero en ese momento, básicamente, lo que pasó fue fue que se congela el servidor y al momento de que decidimos, pues, quién iba a ganar el primer lugar, pues había algunas inconsistencias, porque, bueno, los participantes también, estos dos participantes que estaban tratando de ganar muchos puntos, pues nos dicen, bueno, yo ya había ganado tantos puntos y la otra persona también nos manda capturas de pantalla diciendo, bueno, yo también ya había ganado tantos puntos. Y, bueno, pues entonces lo que nos toca hacer son, pues, de nuevo, tomar decisiones tomando en cuenta el consentimiento informado, lo que habíamos pro prometido a los participantes, este respeto por los participantes que tenemos que tomar en cada etapa. Y en este caso, bueno, del empate que tuvimos eh, y que no podíamos realmente decir quién había ganado porque el servidor colapsó, pues lo que se decidió fue a ambos participantes darles un iPad eh, y de esta manera pues seguir estos principios. Bueno, el segundo estudio, de manera muy general, fue también enfocado en hombres de la diversidad sexual que viven con VIH, eh, iniciando tratamiento antirretroviral. Este estudio lo que fue muy bueno fue que en el estudio anterior aprendimos muchas cosas que teníamos que tener en cuenta eh, en relación a adaptar estrategias de gamificación, cómo hacerlo de una manera sencilla. Eh, y bueno, este estudio fue de métodos mixtos, también hubo varias etapas. Eh, fue un estudio que llevamos a cabo en Jalisco y en Tabasco. Y básicamente, eh, pues fueron 151 participantes y dos brazos. Algunos componentes de la intervención que eran tecnologías de la información y comunicación era que los participantes podían tener acceso a una página web, tenían acceso a una app y esta app, pues podían usarlas en su celular, podían tener recordatorios para la toma del medicamento, algunas gráficas visuales y algunos elementos de gamificación, como también cierto tipo de medallas para eh, poder incentivar algunas acciones por parte de los participantes. Y bueno, algunas consideraciones éticas que también nos tocó pensar en este momento fue eh, esta parte de confidencialidad, cómo hacemos una app que si la persona está en, el, en un app, espacio público y alguien ve su teléfono, pues bueno, que no sea exactamente algo muy identificable. Eh, y bueno, ahorita pueden ver ahí la parte de fuertes o somos fuertes, que realmente no indicaría algo que tenga que ver con VIH-Sida. Y también, eh, bueno, pensando en este principio de beneficencia, como qué tipo de recordatorios vamos a mandarle a la persona, la persona podría decidir ciertas partes eh, de si tener o no estos recordatorios y de esa manera proteger esta parte de la confidencialidad. Y ya para terminar el tercer estudio, bueno, les comentaba que es este estudio es mi proyecto de doctorado. Eh, y bueno, el objetivo es explorar el rol de la autonomía en el bienestar mental de mujeres adultas, lesbianas, gay, bisexuales, trans y queer en México. Es una metodología cualitativa, uso de testimonios. Y el inicio del estudio fue en plena, en plena pandemia, eh, muy muy al inicio. Entonces, bueno, también había varias, varias cosas aquí a considerar, entre ellas. Eh, por ejemplo, si yo quería llegar a ciertos participantes con cierto tipo de discapacidades, en este caso, por ejemplo, me pude acercar a una persona con discapacidad visual, bueno, mi consentimiento informado yo tenía que tenerlo grabado, eh, hacer un video, que la persona pudiera escucharlo, eh, el uso de WhatsApp también para la comunicación con las participantes, cuáles son estas implicaciones. Sabemos que puede que no sea una plataforma muy segura pero a la vez no hay manera de pedirle que las, los participantes tomen pasos extra para simplemente poder participar en un estudio de investigación, y más cuando es una plataforma que es usada por la mayoría de las personas en, en México. Eh, también es un estudio que tiene registros fotográficos, entonces, bueno, también ha, ha tenido ciertas implicaciones de cómo resguardar estas, cómo compartirlas. Eh, cómo anonimizar este tipo de, de registros cuando ya se comparten por ejemplo en revistas científicas eh, o en otro tipo de, de procesos de divulgación y bueno también cómo consideramos la seguridad física y emocional de la el investigador en términos de qué cosas estamos poniendo que sean públicas que también pueden causar eh, algún daño si es que no se toman en cuenta de manera este, pues desde el principio del estudio. Entonces para terminar, bueno, eh, es muy importante una buena planeación del estudio y tomarse el tiempo para llevar a cabo un protocolo que en el que podamos tratar de ver y visualizar los diferentes etapas de nuestro estudio y los potenciales problemas éticos que podamos tener en cada uno, estas consideraciones pueden ir cambiando conforme avanza el estudio. Es muy importante incluir a la población durante el diseño porque también esto nos habla de cosas que puede o no que sean del interés o, o riesgos que tal vez no estamos viendo si no somos parte de la población. Muy importante pilotearlo porque pues estas tecnologías de la información fallan mucho y como les decíamos, pues la plataforma hasta el Reino Unido colapsó. Entonces, pues hay cosas que no vamos a ver a veces hasta que vayamos viendo cómo va avanzando. Y esta comunicación constante con el comité de ética. Y bueno, como decía también Laura, la, la, la tecnología va avanzando a pasos muy, muy grandes. Entonces, es re, regresar a estos principios éticos que van guiando nuestras decisiones eh, antes que cualquier cosa. Y bueno, eso sería todo. Eh, aquí están los dos artículos publicados. Luego ya les pasarán las, las referencias. Y bueno, nuestro contacto por cualquier cosa, eh, que quieran preguntas o sí, que no alcancemos a responder el día de hoy. Sí. Muchísimas gracias a las dos, a la doctora Laura Chavira y la maestra Zafiro. Muchas gracias, muchas gracias por esta presentación muy importante, eh, todo lo que han ustedes trabajado, pero también que han eh, pues puesto en práctica con estos proyectos que ya hacían referencia y yo creo que, que es una, un muy buen tema que se está discutiendo mucho últimamente por lo que implica en estas consideraciones éticas que también ya lo, lo mencionaban muy bien y que hacíamos referencia al principio y eh, tengo nada más una pregunta ahorita y vamos a dar paso a las preguntas que están haciendo nuestros asistentes, que los invitamos a que lo hagan en la sección de preguntas y respuestas. Eh, hablamos del consentimiento informado, que es muy importante que se tome en cuenta y que efectivamente muchas veces los participantes en el estudio no, no revisan la conciencia, ¿no? y que solamente firman y que hay información relevante que se tiene que tomar en cuenta. Y hablando de las estrategias que, que ustedes han realizado, ¿cuáles consideran que pueden ser efectivas para asegurar que los participantes comprendan estos riesgos y beneficios de la participación en, en el estudio? pero sobre todo en el uso de los datos que, y sobre todo en el uso de la información que ellos están aportando y que tal vez puedan hacer también uso de esta estas herramientas de inteligencia artificial no sé si haya alguna alguna estrategia que para los participantes sea importante que ellos conozcan porque eh, el uso también de estas tecnologías eh, en la inteligencia artificial pues implica algo no para para los participantes, entonces ¿qué, qué hay sobre esto? Pues eh, yo diría eh, tres componentes uno es la manera en cómo se muestra la información en el consentimiento eh, y es apelar a cosas simples visuales, eh, recordar que mientras más simple es más probable que la gente lo, lo entienda y eso creo que aplica aunque no sea, aunque no involucre a un componente tecnológico eh, y otro componente es preguntar, o sea, como hacer algunas preguntas eh, para asegurarnos de que de si sí entendieron lo que, lo que implica el consentimiento, algunas preguntas eh, concisas. En cuanto al primer punto, por ejemplo, eh, como decía Santillo, que para su estudio de tesis hizo un video, o sea, del consentimiento informado estaba en tres, como tres diferentes versiones, no escrito. Eh, largo, escrito, muy sintetizado y en video, audio y video. ¿no? Eh, y una opción que vi que se me hizo muy creativa y muy útil este, en un consentimiento fue eh, hacerlo interactivo. Por ejemplo, preguntar eh, para como de decía, encuentra la pala, una palabra que tiene que ver con, no sé, autos dentro del consentimiento, dentro del, de la descripción de los riesgos, ¿no? Entonces era como que yo dije, ¿qué, ¿qué objetivo tiene esto? Pero a la hora de hacerlo, me di cuenta que es para invitar a las personas a hacer eh, ese ejercicio de leer y buscar como, buscar esta palabra que no tiene nada que ver con el estudio, pero a la vez leer y, y entender de lo que se trata. Eh, entonces yo creo que es eh, cuestiones de creatividad y asegurarse de que la gente entienda por medio de preguntas. Sí, sí. sí no agregaría nada más. Muy bien, muchas gracias. También tenemos otras preguntas eh, por parte de Jaime Ponce. Pregunta, ¿qué avances se han tenido en la investigación en el uso de algoritmos de tamizaje o detección de riesgo de enfermedades? A través del uso de inteligencia artificial con mecanismos masivos de comunicación como WhatsApp, eh, ¿qué faltaría por usar la inteligencia artificial para hacer eficiente el acceso al sistema de salud, atender pacientes a distancia en su control o identificar puntos de gravedad para atenderlos utilizando información estructurada y no estructurada? Bueno, esta pregunta es como gigantesca. No, ya muchas preguntas en una, pero. Eh, voy a contestar de manera general porque cada una es como que involucra eh, mucho tiempo para responderla pero yo diría que son varios componentes eh, todo esto involucra una transformación digital en un sistema de salud uh -huh. con lo que eso conlleva no cuestiones de ciberseguridad cuestiones de almacenamiento de los datos que muchos gobiernos por ejemplo ya no recaen en servidores Servidores de datos propios, sino que lo subrogan a, no sé, Amazon o algún otro proveedor de servidores, eh, lo cual también tiene sus ventajas y desventajas. Y luego, herramientas de visualización y, y consolidación de datos. Este, y luego, ya la cuestión más práctica de qué hacer con esa información, qué hacer con esos datos, qué hacer con esos. Eh, con esos hallazgos que nos dan estas herramientas de inteligencia artificial, como cómo implementar una mejora, una intervención de mejora, cómo evaluarla. O sea, yo diría que esto es, estas preguntas implican una transformación en, en, en la digitalización de los sistemas de salud y en paralelo, regulación. Regulación y establecimiento de lineamientos de qué es aceptable, qué no es aceptable. Uh -huh. eh, y sí, bueno, sería mi respuesta corta con el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Eh, también me parece importante que podamos hablar sobre estas mejores prácticas que se pueden hacer para asegurar la transparencia del uso de la inteligencia artificial en la investigación. Creo sí. que, que es... Eh, es un hecho que, que los investigadores, los estudiantes usan estas herramientas, ya ustedes mostraban varias, incluso para escribir artículos. Sin embargo, eh, ¿cuáles podrían ser estas mejores prácticas para que se puedan eh, conocer o dar a conocer de una mejor manera que se está haciendo uso de estas tecnologías y que sea muy transparente, ¿no? para, sobre todo para, para hacer estas publicaciones donde incluye eh, pues, todo este manejo de datos de personales? Pues yo creo que como, como decía Laura hace, hace unos momentos primero que nada ser muy claros y explícitos en qué fases de la investigación estamos usando este tipo de herramientas o al escribir un artículo de hacer este esta cosa muy explícita decir bueno lo estamos usando para eh, para revisar la gramática lo estamos utilizando para eh, ver si hay algún tipo de eh, compararlo con lo que ya se ha escrito y si es algo novedoso. No sé, hay, hay muchas maneras en las cuales se puede estar utilizando, pero ser muy explícito para qué se está utilizando. Eh, por un lado, y, y creo que por otro lado, pues también explícitamente decir cuál software se está utilizando, porque no es lo mismo utilizar Grammarly que usar ChatGPT, que usar Gemini, como lo que ya estábamos diciendo. Eh, ¿Cuál otra? Sería. yo creo que esas son las principales como especificar qué, para qué eh, y cuándo ¿no? uh -huh. qué, eh, qué herramienta se utilizó para qué se utilizó y cuándo en el sentido de qué, en qué fase de la investigación, no como hacer muy explícito este, que nuestro que nuestro nuestra aportación de nuestro equipo como persona es eh, cómo se diferencia eso de lo que nos de lo que nos dio la herramienta, ¿no? Por ejemplo, nosotros pusimos las ideas, nosotros pusimos eh, todo el proceso del, del, del diseño del estudio, la herramienta de eh, arti inteligencia artificial nos ayudó en el sentido de revisar que articuláramos bien las ideas, de identificar nuevos estudios, etcétera. Muy bien, y eso es totalmente permitido por las revistas. Eh, donde se publican este tipo de textos científicos, y, pero vale la pena y es muy responsable el dar este tipo de aclaraciones ¿No? y bueno, hay varias eh, felicitaciones eh, y buenos comentarios sobre lo que presentaron eh, Jesús David comenta, muchas gracias a las doctoras a quienes conocí en Cuernavaca Grammarly es un editor de texto y corrector de inglés que como definición es que es una herramienta de inteligencia artificial, sin embargo es recomendado por algunas revistas para usar, eh, pero, el mismo pero al mismo tiempo usar la inteligencia artificial en general para hacer un artículo es considerado una mala práctica. ¿Cómo reportar eso a la hora de sementar a la revista? Que es lo que justamente estamos com comentando, ¿no? ¿Pero hay algún comentario sobre esto? No, pues solamente diferenciar, ¿no? Como... Si lo usas Grammarly para revisar el texto, eh, pues decir, usé herramienta Grammarly, esta herramienta para revisar el texto. Y si usaste una herramienta de AI para hacer un análisis, decir, usé ChatGPT, metí tres entrevistas y saqué los insights, es importante serlo claro y es muy poco probable que se vaya a publicar eso, pero, <laughs> o sea, donde voy que es que hay de prácticas a prácticas en términos de cómo usar AI para para publicar hallazgos científicos no claro muy bien eh, también el doctor Sergio flores Hernández comenta felicitaciones por hablar de la ética vemos lo mejor de nosotros de nuestra inteligencia y solo usemos Inteligencia artificial como apoyo saben de literatura sobre evaluación de Inteligencia artificial específicas en investigación en salud pública Ahorita no se me viene a la mente de evaluación de algunas eh, de, de herramientas en particular y, su, y qué tan útiles son o qué tan éticas son, eh, pero yo diría, mientras salen esas publicaciones, esas recomendaciones, pues apegarse a los principios éticos y decir, a ver, con el uso de esta herramienta estoy violando la confidencialidad de los participantes, estoy haciendo más daño que beneficio. Este, Estoy limitando a eh, algunos participantes de entrar o estoy replicando algunos sesgos, como alguna de las algunas de las preguntas que incluimos ahí de guía, um, pueden ser algo que, que puede ayudar a guiar el, el, la, el uso de estas herramientas. Muy bien, muchas gracias. Eh, también pregunta Wilber a Sansa, ¿es posible utilizar esta metodología en otros temas sensibles como alcoholismo, cirrosis, sus complicaciones? bueno sé cuál no sé cuál, cuál metodología, metodología de, de las que mencionamos pero bueno tiene que ver con eh, pues la pregunta de investigación eh, lo que va guiando al estudio y ya dependiendo de eso pues será la metodología que, que se elija ya sea de métodos mixtos de métodos cualitativos o no sé no sé si alguna otra Ok, muchas gracias eh, también pregunta Rodita Zarate. En su experiencia, ¿cómo han manejado los temas emocionales en pacientes con VIH y el uso de inteligencia artificial? Bueno, yo particularmente no he, no, el, el proyecto que mencionaba no incluía inteligencia artificial, sino te, tecnologías de la comunicación, que sí es muy importante diferenciar a, a estas dos cosas porque la inteligencia artificial como tal, bueno, ya está, ya está, como, ya está incorporando. Eh, cierto tipo de respuesta, cierto tipo de acciones y como tal las, las tecnologías de la información, por ejemplo, eh, que mencionamos, ¿no? Una app es una cosa que está siendo programada para una, para una cosa específica. Esto sí. puede ser mostrar una gráfica o mostrar este un mensaje eh, y que la inteligencia artificial, pues más bien sería, dependiendo de lo que yo voy metiendo en ese momento, es lo que me va regresando. Eh, entonces, en la parte pues, emocional, pues habría que, que, que pensar en esa pregunta, ¿cuál de las dos voy a utilizar? Y de esas dos, pues, ¿cuál es el, el riesgo de cada una? Y ya, pues, llevar a caminos distintos. Ok, muchas gracias. Eh, la doctora Gabriela Torres, me tengo muchas felicidades. Cuando enviamos nuestros manuscritos a corrección de estilo, ¿Qué utilizan los correctores de estilo? Eh, corre, o sea, supongo puede, que en cuanto las tecnologías de inteligencia artificial. Sí, sí, pues, eh, o sea, pueden la mayoría usa algoritmos, eh, usan la inteligencia artificial como una herramienta para revisarlo y lo cual no está mal, la verdad. O sea, no eh, es algo como que es un mensaje importante, no está mal usarlo. Y es bueno utilizarlo porque agiliza muchas cosas de la investigación de, de, de nuestro día a día. Es bueno usarlo como herramienta y es bueno hacerlo explícito. Y es bueno, como les decía en la tablita, conocer verlo con una visión crítica, conocer las limitaciones de esto, eh, conocer las limitaciones de los resultados que nos da. A veces, usamos, eh, si usamos estas herramientas para corregir texto y nos da un un párrafo que era peor el que pusimos, ¿no? O que da algunas ideas que decimos, ah, mira, esto no había pensado en decirlo de esta manera y se me hace muy, muy, muy claro, ¿no? Entonces es una herramienta. Y, y yo nada más a eso agregaría que, bueno, hace poquito fui a un, a, un, a un taller de escritura aquí en la Universidad de Toronto y, y era como que también nos decían, hay que ser también muy conscientes de que estamos subiendo este tipo de plataformas, porque como decía también Laura, una vez que lo subimos pues ya no es ya es público hasta cierto punto no entonces si hay resultados que no hemos publicado si hay ideas que son propias en el sentido de que vamos a, a armar con esto ya sea un documento un manuscrito una tesis de investigación eh, pues es importante pensar qué cosas cuando ya lo subo y que es público y después si alguien más lo usa y, y la misma inteligencia artificial va dando respuestas qué tanto entonces ya se pueden volver plagios porque una persona eh, que mete ciertas preguntas le salen respuestas con mi información que yo ya había metido y entonces eh, es importante tomar esto en cuenta sí eso de, de qué se va qué va a pasar con la información que metemos ahí después ahorita es como que no sabemos exactamente, ¿no? La, aunque estén las políticas de privacidad que cambian a cada rato, no sabemos exactamente y como por ejemplo hablaba con el, eh, el líder de una consultora muy grande de tecnología en salud en Estados Unidos y él me decía nosotros ahorita estamos prohibiendo que nuestros consultores y consultoras eh, pongan eh, texto en estas plataformas porque pues su principal producto que venden y de donde sacan dinero esta consultora pues es de sus ideas no entonces ellos no estaban aún seguros de hacia dónde se iba o cómo se iba a utilizar ya sea para entrenar modelos etcétera eh, pero este es un caso como extremo no de una compañía que usa básicamente sus de, que de ahí es donde donde sacan sus, sus ingresos no de, de las ideas novedosas uh -huh. Ese es un tema muy importante, eh, justamente, y que es, eh, es real, que, que pasa y que se debe considerar a la hora que uno mete su manuscrito, su tesis, para hacer estas correcciones de estilo o para sacar un resumen o lo que sea. Porque justamente creo que no se toma en cuenta esta consideración de, bueno, ya, ya es público. Y esas ideas y todos los resultados que, que tú todavía no publicas, alguien más las puede utilizar. Y, y la inteligencia artificial toma como válida esa información. Entonces, eh, sí, es un, creo que es una muy buena recomendación de si todavía no está publicado, de que si todavía estás trabajando en tu tesis, en, tu, eh, en toda la conformación de tus ideas, pues no lo, no lo metas a una plataforma sí. de este tipo, ¿no? O solamente algunas ideas que quieres, como que, ah, quiero parafrasear esto o, o ver si está bien escrito, bueno, este uh -huh. pequeño pedacito, este, pero por ejemplo, ChatGPT sacó su, se llama Zero Retention Policy, como política de cero retención para algunas empresas que lo contratan directamente, entonces, que están preocupadas como la que les decía de que decían, no, pues nuestras ideas, qué es lo que vendemos, ya no van, a, ya van a ser públicas, entonces, crearon esta política para que, prometiendo como, ok, lo que usen bajo este contrato no lo vamos a usar para entrenar nuestros modelos, ¿no? Y una de esas empresas es MaxQDA, ¿no? Eh, que tienen Zero Retention Policy con ChatGPT eh, que prometen no vamos a usar esos datos, pero aún así, como que yo lo veía con, con bueno, obviamente que tiene muchas implicaciones, pero también sería importante buscar estas compañías que tengan Zero Retention Policy y como que al menos da un poquito más de seguridad, ¿no? Pero como usuaria que meto mi correo hago mi cuenta personal pues no hay necesariamente este tipo de protecciones ¿no? claro efectivamente y entonces uno tiene que, que ser muy cuidadoso y también como todo no abusar de, del uso de estas plataformas para todos, no habrá eh, trabajos que es necesario en ciertos puntos pero creo que, que la sobreutilización también es un riesgo entonces ya para terminar eh, voy a leer una el eh, comentario de Pedro Castro dice, mis, felici mis felicitaciones para su ponencia y la claridad de explicación. Tengo la pregunta, eh, cuando se descarga una app, los sistemas ingresan información de quien hace la descarga y uso. ¿Cómo se puede asegurar la confidencialidad y además cómo se delimita el uso en jóvenes menores de edad, ya que el sistema no discrimina y hasta dónde sería ético utilizar la información de esa población? Bueno, o sea, hablando en general de todas las aplicaciones, ahí sí estaría difícil, como que eso dependería más de un ente regulador de, eh, a nivel gubernamental, pero digamos que si nosotros hacemos una aplicación para que lo usen ciertos participantes de un estudio, pues ahí lo importante es especificar. No vamos a tener, no vamos, a, tener no vamos a, a, a recabar información, o sí vamos a recabar y vamos a recabar esta información. Y para evitar menores de edad, por ejemplo, en fuertes. Bueno, ahí ahí era fácil, en el sentido de que como eran participantes que ya eran pacientes en una clínica, en un hospital, bueno, pues se tenía su expediente clínico, lo cual pues lleva todo un cribaje de, de que les piden a las personas pues su identificación para poderles abrir el expediente, eh, y tenemos esa seguridad, ¿no? En términos del otro estudio, el de, el de el, el que era para incentivarse a hacer la prueba de ITS, bueno, pues también, o sea, como son cosas por medio de, de en línea, a menos los participantes tenían que llegaban, sí, tenían un para, código. Para poder ingresar, ten, uh -huh. a la, de, para poder descargar la aplicación tenían un código. Como ya pasaban por un cribaje anterior. Sí, por parte de la clínica. Sí. Y también los que habían participado en el otro estudio, que también se les invitaron, ellos también ya habían pasado por otro cribaje. Pero bueno, si algún participante invitaba a algún amigo, ese amigo era menor de edad, pues era algo que completamente no. O sea, a pesar de que nosotros pongamos ciertos eh, controles, controles de, seguridad, de seguridad, si alguien quiere pasarlos, pues muchas veces no vamos a poder hacer completamente. Este, todo por, por si, o sea, si alguien quiere evadir ciertos, eh, ¿cómo decirlo? Como... Pues como estándares de, de, de confidencialidad, etcétera. Pero ahí está la importancia de hacer esta declaración de las limitaciones. ¿no? Exactamente. Este estudio tiene estas limitaciones, como hasta, esto es lo que podemos asegurar, estos son los pasos que estamos tomando. Y obviamente que puede que haya pasos que no hemos considerado, estos son limitaciones. ¿no? Y creo que es una excelente pregunta porque, sí. pues, es como Facebook, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que menores de edad no estén sí, registrándose sí. y haciendo perfiles falsos para poder acceder a cierto tipo de, de, redes, de sociales. redes sociales, medios y todo? Pues no es a prueba de, de todo, ¿no? Entonces, sí hay que buscar ciertas estrategias y, como dice Laura. Eh, ser muy claras en la, la parte de limitaciones. Pues muchísimas gracias, doctora Laura, eh, maestra Zafiro, por toda esta información. Les agradezco su tiempo, el espacio que nos dieron para darnos a conocer todas estas eh, pues, eh, consideraciones sobre el uso de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Esperemos invitarlas muy pronto para abordar otro tema muy similar. Muchas gracias, les mandaremos constancia de participación a cada una de ustedes y pues bueno, gracias a todos los que nos eh, siguieron hasta este momento y les pondremos su link para que puedan descargar su constancia. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego, buenas tardes, gracias.